Acá tengo una notificación de Arba para decirme que el incumplimiento de la presente notificación está en el artículo 66, estas cosas pasan, ¿no? Y bueno, tal vez debo cumplir con las leyes y con las reglas de impositivas, aunque reconozco que para mí son bastante abusivas. Pero bueno, lo que sí vamos a mostrar un poco algo que permitiría tener una objeción de conciencia de pagar los impuestos debido a ciertas irregularidades que comete el Estado mismo, que me quiere acá sancionar por no cumplir con las reglas. Así que vamos a ver un poquito de lo que estamos hablando. Bueno, acá estoy como periodista urbano describiendo lo que pasa en la ciudad, tal vez sin que la gente se dé cuenta. Vengo de Arba, donde tuve que esperar una cola bastante considerable para hacer un trámite de reincorporación, de una intimación que tuve, un llamado de atención para regularizar mi situación impositiva. Si en el caso contrario que no lo haga, tengo una sanción. Yo me pregunto si algo tan visible, tan grande, de alguien con tanta responsabilidad, justamente en lo que significa cumplir las reglas, ¿está bien que esté semejante cartel después de tantos meses que haya pasado las elecciones, que siga un cartel de Cambiemos con la cara de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en una actitud totalmente propagandista de su servicio? ¿No se confunde con lo que es el interés personal de la funcionaria de estar presente entre nosotros? Me parece que hay una falta bastante grande de ética que debería ser regulada por alguien. Parece que nadie lo ve, el Estado tampoco se hace cargo. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, yo soy un simple ciudadano que por afición, no por profesión, dedico mi tiempo como un hobby en tratar de concientizar sobre estos temas. Vamos a hablar con los dueños, a ver si hay alguien en la casa, que son los dueños que supuestamente le ceden el lugar, le alquilan, no sé, supuestamente deben estar teniendo ganancias, o no, o por ahí no tienen ganancias y están siendo como abusados, porque, o no, por ahí se lo regaló, no sé, que puede contratar el dueño de este lugar, pero sería bueno una respuesta más concreta, y vamos avanzando para que este cartel lo saquen lo antes posible. Ya sacamos varios carteles de la municipalidad, fue un gran logro, 3-4, vamos a ver si logramos sacar este de la provincia, es enfrentar a las ligas mayores, la provincia, y después un día que aparece enfrentemos a la nación, ¿por qué no? No hay límites para el ser humano. Hola, ¿cómo va? Una, perdón que lo moleste, una pregunta quiero hacerle porque estoy haciendo una campaña para que saquen los carteles políticos que están en los lugares públicos. Y veo que, según me dijo acá la vecina, el dueño de la panadería, que usted es el dueño del lugar. Y quería saber si usted sabe si ese cartel lo están pagando espacio, el cartel que está arriba. Sí, sí. Es una empresa de Buenos Aires. No, se va a con el cartel. Es una empresa privada de Buenos Aires que tiene el cartel. La empresa privada pone el cartel. Sí, sí, sí. ¿Y quién le da el permiso para que lo ponga? Yo le doy permiso, soy propietario. Sí. ¿Y usted recibe algo, le pagan algo a usted? No. ¿No? Bueno, si me pagan, es un cuestión personal y eso. No, totalmente. Tienes un arreglo particular, eso no lo puedo decir, yo lo arreglo que tenemos, así que... Perfecto. ¿Entiendes? ¿Cómo puedo hacer para comunicarme con...? Porque eso es algo que nos involucra a todos, porque hacer del Estado nos involucra a todos, por lo tanto todos podemos opinar. No es algo privado eso. Entonces, como es algo público, yo le puedo preguntar si sabe dónde puedo conectarme para hablar con las personas que ponen el cartel para que lo saquen, porque es algo que para mí no debería estar, porque eso fue hecho para las elecciones. Y las elecciones ya terminaron, están aprovechando sí, algo. Sí, policía que tiene de la provincia. De la provincia, eso, del Estado. Pero usted tiene que tener un contacto. Es una empresa de Buenos Aires. Usted debe tener un contacto, ya que usted no le... No tiene un contacto con eso. No, no tiene contacto. No. ¿Y cómo hicieron para subir? ¿Subieron sin permiso de usted? No, yo le di permiso sí, para subir.
pero no tiene pero ningún... Yo soy el propietario de la casa, así que no te piso. ¿Qué dijo? ¿Qué mío tiene? Le dijo, suban y pónganlo. ¿Qué? No tiene ningún dato, teléfono, algo, no. Nombre. Qué cosa, ¿no? Sí. Bien, bueno, estoy totalmente solo, digamos, como que no tengo posibilidad de acción, porque estoy solo. ¿Y a usted le parece bien que esté? ¿Le parece bien que esté? Como ciudadano, ¿le parece bien que esté ese cartel político? Sí que tiene. Sí. No solamente, otro partido que no es político, otra oportunidad de así que no sé. ¿Y nunca le pagaron nada? Manejaré eso. ¿Nunca le pagas nada el espacio, su espacio privado? ¿Nunca se lo pagan? No, no, pero está bien. Por eso me llama la atención que le dé el espacio gratis, que dé su propiedad gratis para que ponga el cartel. Me llama la atención. Yo cobraría. Cada cual. Usted lo hace gratis. Cada cual hace gratis. No, por supuesto. Usted lo hace gratis. Puede ser. Es una buena obra solidaria que hace. Hace una obra solidaria. Puede ser. Bien, no bueno. Sé, así lo llamará usted, yo no estoy... Y bueno, si es gratis y está usando su lugar... Bueno, ya voy a comer, sí. Bueno, vamos, disculpe vamos, la molestia. Me atendieron excelente acá en Arba. La señora Mercedes me atendió muy bien. ¿La conoce Mercedes? ¿La conoce? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Es una cámara. Sí. Estoy grabando un testimonio de lo bien que me atendió Mercedes. Acá. ¿Usted la conoce a Mercedes? Bueno. ¿La conoce? A Mercedes. ¿La conoce a Mercedes? ¿El qué? A la señora Mercedes, ¿la conoce? Sí, yo trabajé aquí. Ah, bueno, me atendió muy bien. Sí, es amorosa. Sí. La verdad, la quiero felicitar a través de la cámara. Está bien. Lo bien que me atendió. La verdad es que sí, está muy bien de su parte. Bueno, muchas gracias. Chao. Por todo. ¿Quiere que la ayude? ¿Está bien? ¿La ayudó? Adiós. Adiós, que le vaya bien. Gracias. Bueno, ya está todo dicho. Eso es lo que quería contar eso y la señora me ayudó. No escuchaba muy bien, pero es muy atenta, muy simpática. Fantástico todo, la verdad que tiene días espléndidos ahora. Cerramos la sesión de hoy por ahora. Chao.